Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FM Next. Y bueno, tal cual lo habíamos anunciado, está aquí sentadito con nosotros Sergio Rizzi. Él es tutor de la Escuela de Formación Social y Política de Villa Carlos Paz. Aclaramos que es de Villa Carlos Paz, ahora vamos a contar que también ahí viene en Córdoba. Y se viene el Foro Ciudadano Juvenil el día de mañana. Vamos a charlar un poquito de todo esto. Sergio, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Rubén. Buenas tardes. Sí, exactamente, estamos organizando un Foro Ciudadano Juvenil. Sácate un poquito más el micro. Ahí. Acá. Para el día de mañana. Junto con los chicos de la escuela, como vos bien dijiste, de formación social y política. Bueno, hay que aclarar también que es del MPPU, que es el Movimiento Políticos por la Unidad. Una asociación civil de políticos que nace por allá por el 2001 acá en Argentina. Es internacional la organización, ¿no? Ajá. Pero por acá por Argentina se constituye como asociación alrededor del 2001. Y bueno, el movimiento tiene como ideal buscar la fraternidad en la política. Buscar una fraternidad donde el diálogo sea la herramienta del día a día y se pueda construir una política un poco más... justamente fraterno. Uh-huh. Ahora, ¿hay escuelas en Carlos Paz, en Córdoba y en otros lugares también? Mira, en este momento hay una escuela funcionando también en Córdoba. Estamos acá en Carlos Paz. Estamos viendo de abrir el año que viene también alguna en Altagracia. Uh-huh. Y bueno, después hay comunidades en distintos lugares del país, ¿no? Por ahí escuelas de la forma que funcionan acá, con contenido, sí, con módulos. Pero hay también otras comunidades. ¿Y la idea originalmente arrancó en Carlos Paz? No, es en Buenos Aires. Viene de Buenos Aires. En realidad viene de internacional, como te decía yo. Claro. El MPPU nace en Italia, uh-huh, con Chiara Lubich, porque viene del movimiento de los focolares. Bueno, hay temas religiosos. Pero digo, ¿en Buenos Aires también hay escuelas? Así propiamente dicho, como acá no. Como en Carlos Paz, como en Córdoba no. Son comunidades, digamos. ¿Y cuál fue la primera que arrancó, digo, de escuela? ¿En Córdoba o Carlos Paz? Y ahí, creería que en Córdoba. Me matás ahora porque yo hice la escuela el año pasado y soy tutor por primera vez este año. Así que no sabría exactamente responder esa pregunta, pero calculo que arrancó en Córdoba. Pero si no, arrancaron ahí cerquita. Y si no, arrancó fue hace... En Carlos Paz hace 4 años que están. Está bien. La Escuela de Formación Política. ¿Cómo funciona la escuela durante todo el año, más allá del foro, por ejemplo, de mañana? Bueno, nosotros tenemos encuentros semanales. Este año, bueno, y el año pasado también, los organizamos para que sean los viernes a la tarde, a las 7 de la tarde. Ahí tenemos por suerte tenemos el apoyo de la municipalidad, que nos presta ahí la Casa de la Juventud para hacerlos ahí los encuentros. Sí, sí. Así que gracias al apoyo de la MUNI lo podemos hacer ahí, tenemos un lugar para estar. Y bueno, la escuela consta de varios módulos que están divididos asimismo en submódulos, en bloques, donde se van planteando distintos temas, diálogos políticos, y bueno, y también la escuela organiza un proyecto político fraterno todos los años, donde los chicos pueden elegir un tema. Y bueno, de acuerdo al tema que elijan, se desarrolla un proyecto que después, al otro año, se hace como una especie de cierre en Buenos Aires, una jornada donde va gente del MPPU de todo el país, y bueno, y ahí presentamos el proyecto que se armó en la escuela. Uh-huh. ¿Y cómo, quién participa, digamos? ¿Quién puede participar? ¿Esto es abierto a cualquiera? Es abierto, sí. Es principalmente destinado a jóvenes, sí. Más que nada... no hay una edad muy muy definida. Eso, o sea, este año, por ejemplo, tenemos hay una chica que tiene 16, está en el secundario todavía, pero uh-huh, le encanta la política, y todo lo que es social, uh-huh, le gusta participar, así que se sumó con nosotros, así que no hubo ningún problema. No hay límite. Y también por ahí gente de los ventilargos. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 28. Está bien. Y así que no hay mucho problema en eso, somos por ahí flexibles. A veces más chico igual. Sí, te lo deben decir. Sí. Y entonces, bueno, esto forma parte durante todo el año. Y el foro en particular, el que va a realizarse el día de mañana, ¿cómo va a funcionar? Arranca a las 9 de la mañana y va a estar ahí en el auditorio del Palacio Municipal. Sí, estamos haciendo la convocatoria a las 9 para poder arrancar más o menos puntuales, 9:30. Uh-huh. Se va a hacer ahí en el auditorio de la MUNI.
Y bueno, los temas, como te había contado recién, son participación, no sé si te lo conté. No, no sé. Participación juvenil y precariedad laboral son los dos temas a tratar. Vamos a tener para el panel de participación juvenil a los chicos del Parlamento Juvenil de Carlos Paz. No todos, pero bueno, van a ir algunos a charlar con los chicos, les van a poder hacer preguntas y van a contar cómo es la experiencia del Parlamento. Y también vamos a tener, después en el panel de precariedad laboral, vamos a tener gente del EPADEL que está invitada a disertar. Un abogado laboral llevamos también para que les cuenten a los chicos sobre sus derechos. Y bueno, y les vamos más o menos y también va a haber un sindicalista en ese panel. Y después en un último panel invitamos a representantes de partidos políticos para que dialoguen más que nada sobre el tema de la precariedad laboral, que por ahí es el tema más delicado. ¿Y de quiénes van a ir, ya se sabe? Sí, tenemos confirmado a Alberto del Cura del UCR, Blanca Pérez del PJ, Ezequiel Casino del PROM, Norberto Luracci de Carlos Paz Unido. Esos son por ahora los... O sea, multipartidarios. Sí, sí. Para aclarar por las dudas, por si no quedó claro, el Movimiento Político por la Unidad es multipartidario. Claro. Está claro. Y a la escuela puede concurrir cualquier chico que quiera participar, no hace falta que esté en ningún partido ni nada. Cualquiera que tenga ganas de participar puede. ¿La elección de estos temas es porque fue surgiendo durante el trabajo del año? Claro, sí, sí. Se hace un trabajo justamente en los bloques 4 de cada módulo. Nosotros vemos el tema del proyecto político fraterno. Y este año surgió la idea, además de hacer el proyecto político en teoría, como por ahí a veces no se puede llevar a la práctica por la complejidad, se decidió hacer algo también por ahí más concreto, más práctico, y bueno, decidimos también hacer el foro ciudadano este que el año pasado, por ejemplo, no lo hicimos. Y bueno, y los chicos eligieron estos dos temas para tratar. Siempre planteo esto y decime si por ahí es un error, por lo menos mi visión es esta. Uno de las virtudes que ha tenido el kirchnerismo, a favor y en contra, es la participación juvenil. Muchos jóvenes que se acercaron adhiriendo o estando absolutamente en contra, tal vez, pero se acercaron a la política. Como que la política volvió, por un lado los jóvenes y por otro las mesas de café. ¿Esto es así? Y puede ser, sí. Habría que considerar si también no se da porque tenemos kirchnerismo a nivel nacional hace muchos años, y por eso también puede haber influenciado en esto que estás diciendo. Sí, que es así. Que ha cambiado. Digo, hay más participación. Los jóvenes les interesa más la política. Sí, me parece que se han metido más. O por ahí por el contexto en sí también de la nación, digamos. Cómo está el país. Capaz eso también lleva a los chicos a involucrarse más. Acá en Carlos Paz, por suerte, está bueno el tema, por ejemplo, del Parlamento Juvenil. Claro. Y hay varias organizaciones donde los chicos pueden participar y se los escucha más. Por lo menos me da la impresión que Carlos Paz en ese aspecto está más avanzado con respecto a otras ciudades. Vos sabés que yo vengo del Gran Buenos Aires y veo herramientas que hay aquí de participación política en Carlos Paz, que a mí me sorprende. Por ahí los carlospacenses quieren más o no están acostumbrados. Y la verdad que comparándolo con los municipios del Gran Buenos Aires, están años luz, digamos. Que haya, por ejemplo, el Parlamento Juvenil o un Consejo de Partidos Políticos también, es impensable. El Pleno de Gobierno, que vaya el Intendente con los funcionarios a sentarse con los concejales, eso en Gran Buenos Aires es imposible pensarlo. Y bueno, y un poco eso también es lo que buscamos desde el MPPU. Por ejemplo, el Consejo de Partidos Políticos, que ya de por sí que exista y que participen, es una buena demostración de, por así llamarlo, fraternidad entre los políticos, que se sienten y se escuchen entre ellos. Está bueno. Claro. Aparte que Carlos Paz, Córdoba en particular, ¿no? Pero Carlos Paz también en particular, hay una participación política muy interesante, ¿no? Digo, es muy rico políticamente hablando Córdoba. Sí, es cierto. El otro tema, el de la precariedad laboral, surge porque es una preocupación de los jóvenes. Claro, ese es un tema muy delicado por ahí acá en Carlos Paz, porque, bueno, vos hace poco que estás, pero por ahí sabrás por comentarios o algo, o porque por ahí es un poco lógico también, en el verano, claro, debido al turismo, crece mucho el trabajo, y se busca mucha gente para trabajar, que al mismo tiempo muchos por ahí les sirve trabajar únicamente en el verano y después no hacer nada, porque por ahí trabajan en el verano y después estudian los chicos, también por ahí está bueno. Pero también las condiciones en las cuales trabajan, porque en muchos lugares
por no decir la mayoría, los ponen a los chicos, o sea, no están del todo registrados como deberían estar, las condiciones no son buenas, no les dan los francos como deberían ser, no les pagan las horas extra, entonces es un tema bastante delicado, por lo menos acá en la ciudad. Claro, sí, sí, me imagino. Imagino que es el mismo problema que pasa en cualquier ciudad turística, ¿no? Sí. Esto de que cambia la relación laboral en el verano y en el resto del año. Por suerte también se ha ido estirando a veces con esto los fines de semana largos y demás. Claro, yo pienso en eso, que por lo menos, porque por ahí suele pasar que llegan las temporadas y de alguna forma algunos comerciantes por ahí ven que no hay tanta gente como años anteriores. Uh-huh. Y bueno, yo pienso que por ahí también ya no es como antes, que Carlos Paz durante el año estaba muerta. O sea, antes Carlos Paz, vos venías en invierno y no había nadie. Sí, 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 claro. Hoy con el tema de estos fines de semana largos, uh-huh, y los feriados, me parece que hay más trabajo también durante el año. Y también es lo que se busca, un poco de diversidad al turismo de verano. Sí, también ha crecido bastante poblacionalmente Carlos Paz, ¿no? Hay más comercios, por lo tanto también es más competencia, entonces un negocio ya no se llena tan fácil como se llenaba antes, porque tenés otro al lado y otro al frente. Sí, sí, sí. Y además la ventaja de estar muy cerca de Córdoba capital, ¿no? Sí, también. Eso también. Sí, viene mucha gente de Córdoba, por suerte. Durante el resto del año, ¿cuándo arranca la Escuela de Formación Social y Política? Digo, ¿esto sería el cierre del año? No, en realidad la escuela tiene una forma muy particular de funcionar, porque arrancamos en agosto, septiembre. Ajá. Se hace un corte en el verano por el tema del calor, de la temporada, de las vacaciones. Sí, sí. Y retomamos después en marzo. Tenemos un par de meses más con otros encuentros y se hace el cierre, o sea, por este tema también, se hace el cierre con este encuentro que yo te decía en Buenos Aires. Está bien. O sea, ese es el cierre de la escuela. Sería el cierre a mitad de año. Claro, está, sí. Está bien. Entonces, digamos, después de esto, está abierta la participación a partir de marzo, más o menos, podemos decir. Sí, así. O sea, el que esté interesado nos puede escribir, te paso un mail si querés. Dale, sí. Es sí. mppu.carlospaz@gmail.com. Uh-huh. En ese mail nos pueden escribir para contactarnos. Se pueden acercar igual, de alguna forma pueden participar, por más que la escuela ya esté empezada, no hay problema. Y si no, se pueden sumar directamente el año que viene a la escuela del año que viene, que esperemos que si todo sale bien también se repita. Siga creciendo. Sí. Tienen también Facebook, ¿no? Hay un Facebook a nivel nacional, que es MPPU Argentina. Está bien. Pero bueno, a ese mail se pueden comunicar. Si no, también se pueden comunicar con los chicos de la Casa de la Juventud, que como nosotros estamos ahí, ellos por ahí también lo pueden dar, alguna información. Ellos lo derivan. Uh-huh. Está bien. Bueno, un placer haberte tenido, Sergio. Iba a venir también el representante de Córdoba, sí, iba a venir, pero no ha llegado. Emanuel Nieto, el vocal del MPPU de Córdoba, pero tuvo un problema y no pudo venir. De último otro día también lo invitamos a él. Bueno, entonces la invitación es para mañana sábado a las 9 de la mañana en el auditorio del Palacio Municipal, entrada totalmente libre. Se apunta a aquellos vecinos de Carlos Paz interesados en discutir las temáticas de la participación juvenil y la precariedad laboral. Me trabé porque vi que puse una falta de ortografía en la nota que escribí yo, no le puedo echar la culpa a nadie. Así que mañana a las 9 es la invitación, entonces, para todos, no solo para jóvenes, ¿no? Sí, vamos a estar entregando algunos certificados para el que les interese, y bueno, vamos a hacer un cierre con unas pizzas para agasajar a los invitados, así que si se quieren acercar, los vamos a estar esperando. Y ya eso es una cosita más que siempre suma. Pero la idea es sumar, participar, opinar, ¿verdad? Esto es así. Bueno, gracias por haber venido, Sergio. No, por favor, muchas gracias a vos por esta oportunidad y bueno, por ayudarnos a difundir el evento. Obviamente los esperamos mañana si quieren participar. Vamos a hacer. A esa hora normalmente estamos en el gimnasio, que esta semana no he ido. Así que bueno, pero por ahí podemos ir un poquito más tarde. Dale. Sergio Rizzi, mañana se viene el Foro Ciudadano Juvenil 2014 de la Escuela de Formación Social y Política, que depende del Movimiento Político por la Unidad, el MPPU. Estuvo aquí charlando con nosotros en 100.